Buenas tardes a todas y a todos presentes. Agradecemos su compañía y su presencia en esta tarde en que se presenta en Jaén el último poemario. Es que tengo la voz muy mal. No sé si esto suena mal. El último poemario escrito por Rocío Viedma, que se titula Gotas de Rocío. Pido disculpas otra vez por mi voz, porque tengo una afección de garganta. Mi nombre es Gloria Cutillas y tengo que agradecer lo primero a Rocío que haya querido contar en este acto conmigo para dar a conocer su nuevo libro en un lugar tan bello como el que nos encontramos esta tarde. Es para mí un orgullo y también una responsabilidad presentar no solo a una poeta, sino a una querida amiga para mí, como es Rocío Viedma, a la que conocí hace ya bastantes años, precisamente en un encuentro literario que se celebró en la localidad granadina de Peligros. He de decir que desde el primer momento, Rocío me dejó la impronta de su dulzura y de un acogimiento sincero. También desde ese primer momento yo ya tuve constancia y conciencia de que era una persona que quería en mi vida y la quería para siempre. Y hasta el momento presente, por fortuna, aquí continuamos con nuestra amistad y con nuestro afecto. Para mí, Rocío es esa poeta capaz de abrir de par en par las ventanas del alma de aquellos que tienen el placer de leer su poesía o escucharla en su voz, para dejar entrar por esas ventanas la brisa bienhechora de la belleza, la luz de un atardecer o el aroma a campo abierto de un olivar inundado de amapolas y tiempo. En el poemario que hoy se presenta, Gotas de Rocío, encontramos el sentimiento amoroso expandido en toda su extensión. Este sentimiento transita, a veces de puntillas, con la gentileza de una libélula o la dulzura de una flor recién abierta. Pero también los sentimientos de reproche, tristeza o duda están inevitablemente presentes cuando el amor se demora o simplemente no llega a tiempo. Como dicen estos versos, me pregunto si tus brazos tan eternos sabrán abrazar mi tiempo derramado y llenarlo de ternura y detenerlo. Los poemarios de Rocío Viedma, así como tantos y tantos poemas repartidos por una cantidad enorme de antologías, encuentros poéticos y literarios a nivel nacional e internacional, son únicos en su belleza, elegancia y cadencia. A través de las páginas del que hoy se presenta, nos recorre el Rocío como un escalofrío del amanecer, de un amanecer repleto de belleza, de amor, de ardoroso camino que transita con deleite ese territorio conocido de la boca amada, aquella que se anhela y no se puede olvidar. El amor, la sinergia indescriptible del sentimiento, se refleja sin tregua en tantos poemas como reflejan estos versos. Empiezo a caminar vestida con tu nombre y la lluvia viene como loca a mojarme la voz mientras te llamo. Y no solo el amor, la naturaleza misma está continuamente presente en este poemario, en una metamorfosis milagrosa que anida en la magia, como en estos versos. Soy un árbol invertido, mis raíces cuelgan de los astros y vengo a dar frutos en la tierra. También nos convierte este poemario sin querer en cómplices del dolor de su autora, la dificultad de vivir, el esfuerzo infinito por renacer, que están siempre presentes y nos traspasan estos versos que describen la angustia para llegar a la superación a través de la palabra. No ha sido fácil guardar tanto dolor en un frasco diáfano. Rocío, en unos versos finales inmensos en su brevedad poética, nos dice: cuando mi nombre se cuelga de las flores, nace otro día. Y yo, en respuesta a esos versos, he de decirte, querida Rocío, que cuando tu poesía nos traspasa el corazón, nos llenamos sin remedio de amaneceres indescriptibles que se nos quedan muy dentro para siempre. Gracias.
Buenas tardes. Gracias por organizar este acto y a Rocío por invitarme. Me sumo a la gratitud de mi compañera Gloria. Y bueno, a todos los que estáis aquí por asistir, porque quien conozca a Rocío sabe que este tiempo es bien utilizado y quien aún no la conozca, pues le va a merecer la pena. Antes comentaba Rocío que es de las pocas veces o que nunca se han vendido tantos libros y sobre todo antes de comenzar una presentación. Eso ya da que pensar de la confianza que se tiene en Rocío. Antes de contaros lo que ella y su poesía significa para mí, quería que supieseis que su arte se puede leer en inglés, portugués, francés, árabe e italiano. Que ha participado en 350 antologías. Es autora de 25 prólogos y 3 epílogos. Tiene publicados 6 poemarios. Ha participado en firmas de autor en varias ediciones de la Feria del Libro de San Jordi de Barcelona, así como en la Feria del Libro de Madrid, Jaén, Valencia y creo que de Granada también. Creo que la función del poeta tiene que ser humanizadora y social, para encontrar más sentido al dolor, a la belleza y a todas las incertidumbres que el ser humano vive. Poeta es una cualidad que debe reservarse solo a los que así saben hacerlo, a los que le pertenece ese don, aunque su lectura sea apta para todos los públicos. Y así lo hace Rocío. El dolor y la belleza democratizan, porque todos nos podemos sentir reflejados en sus palabras. Así lo muestra su implicación con los más desprotegidos. Es invitada habitual en numerosos actos solidarios, entre muchos otros participó en Mujeres por la Ciudad Juárez, en Granada, en Fronteras de Sal, organizado por Humanismo Solidario en el Centro Andaluz de las Letras en Málaga, y en los festivales anuales Grito de Mujer en cada una de las ediciones desde el año 2012 hasta el momento. Miembro de CEDRO, REMES, de la Asociación de Escritores de Cataluña, de Mujeres Poetas Internacional, Poetas del Mundo, El Laberinto de Adriana, Mujeres Artistas y Escritoras de Jaén, en el Grupo de Escritoras de Marruecos y España y FLAC World por la Paz del Mundo. Coordinadora de homenaje, ha realizado numerosas presentaciones de libros a otros escritores y ha sido durante años articulista en Diario Jaén. En una gota de Rocío puede caber todo el amor del mundo y así ella y su poesía han llegado a buena parte del mundo, como por ejemplo Argentina, Uruguay, Marruecos, Italia, Ecuador y Chile. Podría nombrar toda la cantidad de premios, pero bueno, quien tenga posibilidad de acercarse a Rocío, ella creo que sin ningún problema os lo mostrará, pero por no extenderme, hasta que te dicen que no presentes un libro, no pide una biografía, ¿no? Da cierto pudor. Y cuando yo la leí, cuando se la pedí, me quedé no sorprendida porque sabía quién era Rocío, pero sí impactada por la cantidad de personas que realmente ha podido llegar su poesía. Está muy resumida, pues entonces si quieres la leo igualmente. Me la diste resumida encima, pues ya verás. No puedo recordar el día exacto en que la conocí, pero sí sé que primero llegó a mí la admiración por su poesía y luego por su persona. Quien la escuche o hable con ella, solo unos minutos puede percibir su ternura y dulzura. Pero si decidís quedaros unos minutos más, os llegará su fuerza, su capacidad resiliente para levantarse una y otra vez. Gotas que piden detenerse en el tiempo e ir despacio para apreciarlo todo. La delicadeza, dulzura, ternura de Rocío no le privan de sostenernos con fuerza. Ni su poesía ni su persona nos hacen tirarnos al barro de una melancolía que nos instala en la tristeza. Rocío, favoreces que se crea en la sensibilidad y la palabra como arma para aprender a sentir y enamorarse. Tu poesía tiene que estar antes de, para percibir mejor lo que viene y después para sentir mejor lo que acaba de ocurrir. La ternura de Rocío es puramente revolucionaria y os invito a que lo confirméis. Tierra, astros, tiempo, agua, sol, niebla y gotas. No hay elemento que haya dejado de tocar. Y si alguno queda, si alguna flor, mariposa o montaña aún no esté siendo nombrado, se acercará a ti por envidia o deseo que lo poetice. Dicen que la persona es su obra y por todo ello hay que llamarte poeta. Y como dicen que la poesía no se explica,
que si no pierde su encanto. No voy a alargarme más y leeré algunos de sus poemas. Un minuto. Concédeme un minuto, que vengo a enamorarte. Tardo poco. Tan solo has de mirarme, sentir mi corazón, dejar que te respire y despacito notarte conjugar entre mis labios. Que no te va a doler, es un minuto, que vengo a enamorarte. Subsistir. No ha sido fácil guardar tanto dolor en un frasco diáfano, recomponer los átomos y limpiarle el barro, mantener el equilibrio a través de grafias rotas, sacarme el musgo de los párpados, aniquilar la certeza de no comprender el abandono, acallar los golpes que el escalofrío azuza en los cristales, trasquilar las raíces que se han ido enredando en la mitad del pecho, prohibir los verbos en pretérito imperfecto, mirarme desde todos los ángulos, ser libélula, anidar, perder, enraizar, dar fruto, subsistir y hacer de la palabra todo mi universo. Gracias, y ahora pasamos a deleitarnos con la guitarra de Juan Villén. Quiero agradecer a Rocío que me ha invitado para que siempre la colaboración con su libro, y para mí es un honor estar con ella, como siempre. Quiero deciros que estoy estrenando esta tarde tres temas de mi segundo disco que sale ahora en junio, si Dios quiere, que se llama Hierro. Y temas compuestos por mí. El primer tema ha sido un habanero, como habéis podido ver, que se llamaba Habanero del Adiós. El tema de Guiomar, me imagino que conocéis, Los amores de Antonio Machado con Pilar de Valderrama, Guiomar. Bueno, y sobre esa temática encontré una pequeña suite azul, como yo le digo, se llama Guiomar. Bueno, este segundo tema se llama El Tercero. Thank you.
Muchas gracias a todos los que estáis esta tarde aquí. Primero, gracias a Juan del Arco por toda su entrega siempre, también a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, lo he dicho bien, también a Modesto y a José Luis, porque están grabando el acto, también a Juan de corazón, no solo porque venga a tocar, sino porque viene a estrenar esas piezas de ese CD que va a salir ya mismo y del que tengo la suerte de que me ha hecho partícipe con mi voz, que ya lo escucharéis. Y para mí fue muy emocionante grabar este disco tan maravilloso que va a hacer Juan. Y bueno, por eso también está aquí, porque admiro también lo que hace. Es un disco dedicado todo a Antonio Machado, y Guiomar, y es precioso, ya lo adelanto. Y también las gracias a mis queridas amigas, compañeras, que no por decirlo lo último significa menos, sino todo lo contrario, por todas vuestras palabras, por todo vuestro cariño, por toda vuestra implicación, por la ilusión que os ha hecho esto y por todo lo bonito que habéis dicho sobre mí, que bueno. Gracias. Gracias también porque estoy encontrándome con una sorpresa muy grande. Me estoy encontrando esta tarde con personas de mi coral, que es una sorpresa, de los coros y danza antes de mi coral, que también es otra sorpresa. Juan, Nati, me acuerdo de tu nombre, perdóname. Me estoy encontrando con personas de mi trabajo, como Francis, me estoy encontrando con vecinos de cuando era pequeñita, me estoy encontrando también con amigas de coro y danza, incluso de mucho más antes, de su niño pequeño, con amigas también como Tere, que la he visto antes por ahí, con Carmen, de Mujeres Artistas, con personas muy, muy, muy allegadas, como Mar, como la otra Mar que está aquí, como mi nieta que también está aquí, y mi amigo Ricardo y Mercedes, que hacen un esfuerzo tremendo por venir y me llega siempre al corazón. Y también por Antonio, en fin, por todos los que estáis, Juan Eduardo, Paco, todos, de verdad, gracias de corazón, Juan, y perdona si me olvido de alguien. Y pues nada, como ellas lo han dicho todo, si queréis cerramos ya el acto, porque han leído hasta poemas. Bueno, yo solamente explicar que este libro es muy humilde, quiero decir, es muy sencillo, yo creo que es de los libros más sencillos que yo he hecho. Este libro está escrito, algunos poemas son de hace mucho tiempo, pero otros son durante la pandemia, porque mi querido amigo y poeta Felipe Sérvulo, que es de Jaén, aunque vive en Barcelona, pues estaba aburrido con la pandemia. Las mujeres, entre que yo estaba mala y estaba que no podía tirar de mi alma, pero algunas personas se aburrían, ¿no? Y me dijo, oye, mándame algo, que yo te quiero configurar un libro, y un libro de bolsillo. Y entonces yo empecé a coger poemas, y pasó el tiempo, porque yo no me tomo las cosas así, cuando me dicen de publicar tardo mucho, no me lo tomo en serio, aunque os parezca mentira. Y fui ahí poquito a poco, y cuando junté todos los poemas, resulta que vi que los poemas eran largos, porque yo antes hacía poemas largos. Y al final, pues, ese libro salió por una editorial, que es el de La Estancia Seca, el que se ha referido María, con que es un libro social dedicado a los niños del mundo, de la guerra, de toda la injusticia que se cometen con ellos. Y claro, como me hice así un poco la loca, mi amigo Felipe seguía insistiendo, mándame algo, y al final, bueno, pues recopilé, hice todos estos poemas poquito a poco, que ya digo que son sencillos. Es verdad que nombro siempre en todos mis libros la naturaleza. Yo creo que somos un punto más en ella y que somos parte de ella, y yo creo que sin ella no existiríamos nadie. Y entonces, pues me gusta mucho la naturaleza, las flores, todo. Este libro lleva esas gotas de rocío como una especie de guiño, ¿no?, con mi nombre, pero son, en realidad, son pues como gotas alegres,
creo, porque algunos de mis libros son más tristes, pero bueno, voy a leer el primero que abre el libro. Que la edad no perdona. El poema se llama Rocío. Lleva una cita de Laura Olaya Olwitt que dice: pétalos de rocío se enhebran en mi boca. Partícula de humedad que te posas en la piel de la existencia con un temblor nuevo, mientras tu matiz clausura los vértices que la luz proyecta al mundo. Deberíamos aprender de tu humildad y de esa sencillez que corona los madrigales y roza beso a beso al alba el secreto de sus corolas. Después te disipas, te vas sin hacer ruido. Un anhelo. Cuando llegue el día, después de ver surgir tu boca febril entre la niebla e inundar con tu sonrisa este abismo, hendido, laso y marchito, cuando amanezca en ti, después de alcanzar en silencio el hueco florido de tus manos y recostar mis sueños en una arista de tu boca, solo después sabré que he llegado hasta el espejo de tu costado y podré mirarme en él mientras el testimonio de la noche inicia su retirada. Algún día, si existiera un día, algún día en que lo raro de mi ser te pertenezca y te atrevas a cruzar la calle para contarme despacito algo de ti, se elevaría tal vez mi luz por las cornisas y surgirían los versos delirantes de mi pecho para fundir así, en medio de los campos, mis gestos con tu ternura. En sueño, el amor vino a buscarme y traía tu nombre escrito en su mirada. Lenguaje, el tiempo que no estás, devuélveme entre besos y dime sin palabras, nosotros somos nuestro. Antes no lo he dicho porque no me quería emocionar, pero esta tarde también está aquí una persona sin estar, que hubiera estado seguro, que es mi amiga Águeda. Un beso para ella, que no puede estar. Cuando dices mi nombre, Ángel González dijo, igual que la palabra rosa sin la rosa, un ruido incomprensible, torpe, hueco. Cuando pronuncias mi nombre, lo dices todo en un momento y te siento decirme. Me abrazas y me besas sin saberlo cuando dices mi nombre. Y me doblas de amor cuando me rozas el acento con la punta de tu lengua. Bueno, me gustaría llamar a mi nieta que ha venido hoy a leernos un poema. Se llama Lucía. ¿Quieres, Lucía? Venga. Acércate. Hola. No. Tu flor. Abre tu corazón. Deja que las gotas de rocío caigan como lágrimas. Germinen y explosionen en millaradas de pétalos que coronen luego la flor en que para ti me he convertido. Cierra después los ojos y contempla la sinfonía que deja esta tempestad en la luz de las cornisas, la ternura al fin que alienta tus sueños.
sentirá entonces el amor que me florece. Gracias, Lucía. Ya es la segunda vez que lee en una presentación mía. Disertación. Tengo que hablar con los días, convenir con ellos, reprochar su lentitud, las horas que el sol las desatiende, lo pronto que olvidan que el rocío los llama a voces y los colma de fulgores, negarles su indiferencia, que no me mientan más cuando te espero, amor, y me parece que nunca llegas. Y está dedicada a un amigo que conocí hace muchos años en Uruguay y desde entonces casi todos los días me manda un atardecer, una foto del atardecer. De hecho, va a salir después, más adelante, un libro de haiku que me inspiraron todos en los atardeceres que mi amigo me mandaba en la foto. Entonces, ese libro va a ir dedicado a él, pero este poema también. A Gabino y sus puestas de sol, atardecer. Si me ves, mientras se pone el sol con una mirada que delinea la proeza de un atardecer nuevo, con un iris que pretende engrosarse y hacerse al borde jade para que nada escape a su retina, con unos párpados que sacuden instantes en la ligereza de las libélulas y se entornan despacito para atraparme, con un sueño que alcance el infinito desnudando mi oblicuo sigilo, inquiriendo una luz juglar para su espectro. Si me ves como un ángel, será porque tú eres el cielo. Tú querías leer otro, ¿verdad? ¿O eras tú? Pues Gloria va a leer otro poema también. Así me lo hago. En mitad de la calle. Empiezo a caminar vestida con tu nombre. Y la lluvia viene como loca a mojarme la voz mientras te llamo. Y te escribo un poema en mitad de la calle, donde el viento del invierno me ahoga y me empuja las palabras. Y voy regando las flores del camino con mis versos, abonados del amor que me renace, escritos uno a uno, con plumas mojadas en la miel que ferviente te guardas entre los labios. ¿Habéis oído? Tango. Tuvimos la luz, aquella que vino a rozarnos musitando ternuras, tallándonos de por vida horizontes en los ojos. Nos trenzó la noche entre luces de la ciudad y astros en el firmamento, creciéndonos los brazos, los labios y los versos. Y la brisa se hizo tango, hendiendo vientres, cruzando alquimias, ciñendo el tiempo, lo mismo que el bandoneón que sin quererlo estamos los dos metidos dentro del mismo verso. También me gustaría llamar a mi querido amigo Miguel Ángel Cañada para que lea un poema. Lo he pillado a traición. Esto no estaba preparado. No. Sueño, ¿no? Sueño. Enhorabuena, Rocío. Gracias. Yo tuve la suerte de leer este libro hace ya de los primeros, me imagino. Sí. Y bueno. Soy de los 25 prólogos que ha escrito Rocío. Uno fue a uno de mis libros y para mí es mi madrina poética. Y le estoy muy agradecido, siempre, en sueño.
me anuncias una luz que antecede mis soquedades. Entonces creo ser resonancia en tu espacio, un trémulo quejido que me convierte en rocío capaz de empaparte. Voy a sentarme cerca de tus manos, trenzar eufonias con tus dedos y mirarte, calladamente, mirarte, mientras escucho el amor que destila. Me quedaré recostada en la perfección absoluta de tus labios, en la ternura que tus ojos desvelan cuando bates lentamente sus pestañas. Entonces me elevaré cual libélula hasta el vértice de tu poesía, en la certeza de tu abrazo infinito. Muchas gracias. Bueno, y creo que vamos terminando, o debemos de ir terminando, porque ahora creo que va a haber alguna pregunta por parte de alguien. Remembranza. Gioconda Belli dijo: en el fondo es como sentir que volviste a nacer a pesar de todas las trampas de la mediocridad y del exilio. En mi remembranza yo pido que los recuerdos sean como campanas de domingo y el olor a barquillo de miel y canela que subía al amanecer desde el patio cuando mi padre ceñía las obleas no se vaya nunca de mi memoria. Más tarde conseguiré comprenderos y comprenderme. Legado. Soy un árbol invertido. Mis raíces cuelgan de los astros y vengo a dar frutos en la tierra. Me nutro con el agua que el rocío concede y de los rayos de sol que transfiere la niebla para dar paso cada día a milagros diminutos. Estos versos serán mañana solo memoria de un horizonte donde intenté con todas mis fuerzas mantenerme en pie. Muchísimas gracias a todos. Y ahora creo que vaya a preguntar algo, ¿no? Gracias. Bueno, yo tengo curiosidad cuando alguien escribe cosas tan bonitas, ¿no? Y nos llegan tanto, ¿de dónde saca la inspiración? Es una pregunta a lo mejor muy básica para una escritora, para un... Pero quiero saber qué haces, cuál es tu ritual, de dónde te sacas la inspiración. ¿Es mirando la naturaleza e imaginándola? Bueno, que nos contaras un poquito de dónde sale todo eso. Pues yo creo que sale de un corazón tierno, de mi sensibilidad, que es extrema, de ser desde muy niña muy observadora, de ser silenciosa, de pasarlo mal. Ya lo decía Lorca, lo decía Miguel Hernández, lo dijeron todos. El dolor inspira y hace aprender mucho y hace pensar mucho y hace sobreponerte y hace también pues que siempre digo, como trabajé un tiempo, y aquí tengo compañeras y compañeros en la Federación de Discapacitados Físicos, siempre digo que cuando alguien tiene alguna dificultad, algún problema en su vida, y no digo un problema de qué cortinas pongo, digo un problema de verdad, tiene dos caminos. Uno es estar todo el día cabreado con el mundo, estar todo el día quejándose del mundo y que parece que todo el mundo le está haciendo daño porque uno se siente agraviado cuando le viene una enfermedad o cuando... Y el otro camino, que es el que yo elegí desde muy pequeñita, es cambiar la tristeza por belleza, porque a veces nos creamos como esa necesidad, ¿no?,
de continuar hacia adelante con el corazón en la mano y con la sensibilidad, y en vez de romperla, pues adornarla, y creo que es lo que yo hago. También lo da, creo yo, el sentir las cosas tan profundamente. Es que a lo mejor para alguien cualquier cosa, pero yo a lo mejor desde que era muy niña, no sé, yo escuchaba cantar los pájaros y para mí era una ópera de Verdi, vamos, yo, y ahora todavía los escucho en mi casa y me acuerdo, bueno, me acuerdo no, que casi parece que son los mismos. Y le doy la bienvenida y bueno, es que entonces yo creo que observar mucho y sentir mucho da estos frutos, creo. También tengo poesía dura, que no están en este libro, pero oye, que tampoco creáis que soy ninguna, ¿vale? ¿Te he contestado? ¿Tienes más? Sí, una más. ¿Tú te imaginabas llegar a donde has llegado hace, no sé, 10, 15 años? Y ahora, en 2023, mayo de 2023, ¿hacia dónde vas? ¿Dónde crees que sería necesario llegar o dónde te gustaría, como capricho, como sueño, que llegara tu poesía? Pues no se lo va a creer nadie, pero yo esto jamás lo había soñado. Yo quería ser cantante y bailarina, y he cantado toda mi vida. Algunos de los que están aquí lo saben, ¿no? Que nunca, hace poco me dijo un amigo que vio una foto, me dijo, qué contento me pongo de verte cumplir tu sueño. Y le dije, es que yo nunca había soñado nada de esto, es que esto ha ido como esa bolita de nieve que va creciendo y que la gente te va conociendo y ahora te llaman de aquí, ahora te llaman de allí, ahora quiero que haga esto, ahora me un prólogo, ahora tal, ahora... Y entonces las cosas van creciendo sin yo haberlas ni maquinado, ni preparado, ni siquiera imaginado. O sea que yo no para nada me creo que yo esté aquí esta tarde con tantas amistades tan maravillosas y para nada. ¿Y dónde voy? Tampoco lo sé, porque no pretendo ir a ningún sitio. Me siento muy feliz con lo que hasta ahora he hecho, me siento muy feliz con mi capacidad de superación y me siento también muy feliz porque a mí la gente me cuenta, ¿no? Y me dicen que vibran, que se emocionan, que quieren leer más o que quieren otro libro, que quieren... Entonces eso, la verdad, es muy bonito, te va a dar también como dando, poniendo esa cereza o esas flores en tu vida, y a mí la poesía me ha salvado desde toda la vida. Desde pequeña escribía, quizás no poesía, ¿no? Escribía cosas, y a mí escribir me salva, y cuando tengo algún nudo, pues escribiendo, pues otro a lo mejor... se ponen a dar voces o yo qué sé, ¿no? O se van a hacer footing y yo pues me pongo a escribir y me siento, me alivio mucho. Entonces no te puedo decir dónde voy, porque para mí hoy ya es suficiente. Lo que vaya viniendo, ojalá que sea maravilloso para todos y para mí también. ¿Tú tienes preguntas? Yo no. ¿Alguien tiene preguntas? A ver, Tere, se lo debo todo. Mi vida sería muy, muy, muy diferente si no estuviera, por ejemplo, aquí ahora mismo, o no hubiera tenido que estar hace unos días en otro sitio, o no escribiera, o sería totalmente diferente. Lo que pasa es que yo creo que las personas que somos creativas, Ricardo me comprende, seguro, no podemos parar. Aunque no te encuentres bien, aunque no tengas ganas, aunque no podemos parar de crear. Entonces es una necesidad, y esa necesidad yo creo que naces con ella, o te la vas, como yo digo, te la vas poniendo para evitar otro tipo de cosas. Y yo se lo debo todo. Es que mi vida sería totalmente diferente. Tuve que dejar mi trabajo, que me dolió mucho, tuve que dejar mi coral, que me dolió mucho, y muchas cosas en el camino, pero la poesía no la he dejado y ha seguido como creciendo, entonces se lo debo todo. Y a ti, Tere, te debo mucho, porque cuando siempre me llamas para vuestros actos, y cuando estuve trabajando en el colegio,
Alfredo, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Alcalá Venceslada, pues allí me dieron una sorpresa el director, que se enteró de que yo no había dicho nada, pero había ganado un premio y yo no se lo dije, y lo vio en el periódico y tal. Entonces allí ya se enteraron todos de que yo escribía, y Tere me pidió quedarse con algunos cuentos míos y con poemas para luego, cuando yo terminé mi contrato, recitárselos a los niños. Para mí esas son las cosas más bonitas de todo esto. Ese tipo de cosas son las más bonitas. Entonces, pues te agradezco mucho. Además, siempre cuentas conmigo, tú y más gente. Y yo, bueno, pues también os tengo que dar las gracias a todos vosotros. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Ricardo? Pues nada, si no tenéis ninguna cuestión que decirme o preguntarme o decirme que cuando vaya a presentar otro libro que os llame, que vaya a venir, pues entonces pues tendremos que cerrar el acto. Y reitero mi agradecimiento a todas, todos, y a vosotras también, y a Juan, y al otro Juan, y a todos, de verdad, y que me había emocionado mucho por estar aquí. Me ha alegrado mucho veros. Además, mucha gente que hace mucho tiempo que no veía. Mucha gente. Así que gracias.